Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento al presidente Núñez Feijóo, a su gobierno y a través de él a todos los gallegos, a los hombres y mujeres de esta comunidad por una distinción que me llena de orgullo y que me produce además una honda emoción. Si lo comparto con Juan Vicente Herrera, por el que tengo admiración y respeto y además comparto también amistad y afecto, imagínense lo que significa para mí esta hermosa ceremonia y este momento. Los tres, los presidentes, se voy a llamar del noroeste, durante todos estos años hemos utilizado permanentemente el lenguaje del acuerdo, de la transacción, el compromiso y la cooperación. Lo hemos hecho en un tiempo en el que el pacto aparecía como algo casi exótico en la política española. Y si añadimos que no nos encuadrábamos en la misma organización política, parecía que eso iba a generar más dificultad. Sin embargo, tengo que decir que fue fácil. Y los tres pensamos que para mejorarlo no hay que caminar en la dirección de más bilateralidad, de más fragmentación o más desunión en el sistema, sino por la de más multilateralidad, por la de más cooperación, más cohesión y más lealtad. Por eso fue fácil, porque nuestros acuerdos, nuestros entendimientos estaban basados en la institucionalidad y no en la ideología. Lo que sí percibimos es que teníamos unos problemas estructurales que compartíamos. De esas debilidades, de esas fragilidades comunes, nació la conciencia de nuestra necesidad común, la de que representábamos unas comunidades con unas soledades complicadas. Y ahora podemos decir que el noroeste como tal, aunque no queremos dibujar ninguna nueva región, existe y pacta en el marco de este tenso mar de fondo español. Existe y está habitado por hombres y mujeres que tienen una fuerte, una fortísima identidad, pero sea gallega o castellano-leonesa o asturiana, pero que no compite con la española en el mercado de las lealtades, sino que se funde con ellas en una única ciudadanía. Sé que esta distinción, este reconocimiento, pues me pone sobre los hombros la responsabilidad de representar simbólicamente a esta tierra, a Galicia. Les aseguro que lo haré con responsabilidad y con orgullo. Queridas amigas y amigos, la gratitud es la mayor de las virtudes y, por tanto, mi deber principal en este acto es el de dar las gracias. Agradecimiento que traslado con particular efusividad al presidente Alberto Núñez Feijóo, una persona de quien siempre he admirado su calidad humana, su lucidez política y su eficacia, y a quien, como he sabido, me une una ya antigua y muy apreciada amistad que hemos fortalecido en numerosas empresas políticas conjuntas, pero también compartiendo tantas maravillas de la cultura y los patrimonios de Galicia y de Castilla y León. Es un motivo de especial alegría recibir esta distinción junto a otra personalidad a la que aprecio y respeto tanto, el asturiano Javier Fernández, un hombre serio, un hombre prudente, un hombre culto, un leal compañero también de proyectos y objetivos comunes en estos años a través de una colaboración que ha tenido el valor añadido de situarse por encima de nuestras distintas ideologías y signos políticos. Sinceramente desconozco si no meu labor a fronte da Xunta de Castilla y León teño acreditado méritos dabondo para recibir esta honra.
ante a dúbida, e se acaso en calidade de atenuante, se me ocorre alegar que Santiago de Compostela foi sempre para min un polo xeográfico e espiritual que orientó a miña vida. Y es que recorrer las rutas jacobeas es una de las actividades más sencillas y profundas que uno puede disfrutar. Yo nací en Burgos, cerca de su catedral, junto al mismo camino francés, al que considero una parte esencial de mi identidad. He tratado de aportar también mejoras y atenciones al camino desde mis responsabilidades de gobierno, siempre en colaboración con otras administraciones y entidades, en particular con la Xunta de Galicia, en su día con los presidentes Fraga y Pérez Touriño, ahora con el presidente Feijóo, y hoy con la vista ya puesta en el próximo Xacobeo 2021, que va a coincidir además con la celebración del octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Burgalesa. Amigas y amigos, una de las muchas cosas que el peregrino aprende pronto es que no hay compartimentos estancos en el camino, que todo es diverso y uno al mismo tiempo, en relación al concepto de España. Comenzando por recordar que ya en los tiempos de la Hispania Romana, la provincia de Gallaecia incluía los territorios actuales de Galicia, Asturias y gran parte de León y de Zamora. En esa historia compartida está también o galego, a lingua propia de Galicia e patrimonio vivo de España e os españois. O propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León ordena respeto e protección a lingua galega nas zonas onde se utiliza desde sempre. Hoy Galicia, Asturias y Castilla y León son comunidades con muy buenas relaciones de vecindad. A partir de sus personalidades y características muy diferentes, pero también de rasgos e intereses claramente comunes. Una situación geográfica periférica, poco valorada por los centralismos políticos y económicos. Y también hemos coincidido en que España se construye colaborando, en que la defensa de nuestros intereses comunes es más eficaz si no la llevamos a cabo de manera aislada, sino a través de una nueva política de cooperación y de cohesión. A ideas y proyectos como estos he tenido el privilegio de dedicar mi esfuerzo en estos últimos años, defendiendo la identidad y los intereses generales de Castilla y León, pero también la de sus territorios vecinos, con Galicia y Asturias siempre a la cabeza. Y, por supuesto, la de España en su conjunto, pues siempre tuve la convicción de que nuestra identidad no se pierde al relacionarnos con los demás. A Galicia que resurde coa democracia e autonomía ten establecido unha tradición a que hoxe engadimos un novo fito. Esa tradición consiste en louvar no día grande do noso país os valores e as persoas que fan de nos un pobo fraterno e universal. Un deses valores está resumido na palabra nos. A xeración de pensadores que se propuxo ao comezos do pasado século que Galicia espertara con todas as súas enerxías e sentimentos chamouse, precisamente, xeración nos. O nos galego tiña que entenderse alén de calquera fronteira ou demarcación, cando os nosos afastados de manceiros se decatan de que a mellor defensa non é un muro ou un valado, senón a cooperación co veciño, prodúcese un cambio trascendental. Por iso, outorgarlle a máxima distinción da nosa comunidade autónoma. Os mandatarios de Castela e León e do Principado de Asturias non pode, en ningún caso, resultar algo estrano. Decir que somos comunidades veciñas non abonda para expresar o significado da relación que mantemos desde que hai memoria castelán-leoneses, asturianos e galegos. Porque as tres
somos comunidades xacobeas, que millóns de peregrinos de todo tempo e lugar teñen transitado, sen sentirse alleos en ninguna, nin captar máis que unha harmónica variedade en todas. A cooperación entre las comunidades de Asturias, de Castilla y León y de Galicia, de la que son artífices el presidente Javier Fernández y el presidente Juan Vicente Herrera, huyó siempre de la grandilocuencia y conecta, por lo tanto, con ese genuino europeísmo. Ambos son políticos de proximidad. Tanto Javier Fernández como Juan Vicente Herrera, además de unir os seus povos, souberon tecer vencellos con Galicia, levando a política o que era xa un hábito secular dos nosos cidadáns. Son representantes senlleiros da política útil, por certo, a única política que merece tal nome. Estamos moi necesitados, queridos presidentes, da política de verdade, da política real, da política con mayúsculas. E por iso, entre as moitas razóns que fan oportunas estas medallas de Galicia o 2019, figura tamén o de atopar un oasis no medio do deserto político que levamos transitando hai xa demasiados anos en España. Aquí están políticos que se respetan e que traballan xuntos a prol do seu país, buscando puntos de encontro sin renunciar ás súas diferentes conviccións. Son razóns dabondo para que a galeguidade que prepara o Xacobeo 2021 os premie como merece. Con eles, o nos dos galegos medra e o nos dos galegos se fai máis grande.